Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este Zanagasta Noticia. Estamos en vivo en este día lunes 3 de abril, 23 grados la temperatura. Saludamos también al departamento Castro Barros a través de la señal de Canal 6 de Anillaco, ¿no? De ese lindo departamento que tenemos los riojanos, que se va a ver muy visitado, como lo comentaba recién de Marcos Guzmán en su programa Mediodías Informativo, con motivo o consecuencia de esta visita al señor de la Peña, ¿no? Este acto de fe, por sobre todas las cosas, que nos va a encontrar, o reencontrar sería el término en realidad, con nuestros hermanos costeños, costeños sanagasteños, bueno, quebradeños, capitalinos, podría decir también, que sabemos que la gente que siempre va y pasa por el departamento buscando ya el departamento de Arauco para llegar hacia el señor de la Peña, ¿no? Es intención, es idea de acá, de nuestra empresa, tener una amplia cobertura en las próximas horas. Desde ya le voy comentando, así de entrada nomás en el programa, a modo de introducción también, de que el próximo día, miércoles, no vamos a estar en el aire, prácticamente no vamos a tener programación como consecuencia del mantenimiento de todos nuestros equipos. Bueno, vamos a cambiar otros equipos, todo un cableado, bueno, todo lo que hace a la parte empresarial, le decía. Así que vamos a ver la transmisión interrumpida y después, por supuesto, en el transcurso de algunas horas, va a ir volviendo de a poco, voy a decir así, hacia lo que es la normalidad en cada uno de los programas para con nuestro servicio, ¿no? Así que ya vamos sabiendo que el día miércoles prácticamente nos vamos a dedicar, le decía, a todo lo que hace a la parte interna, equipamiento de acá de Multimedio Puerta del Sol, ¿no? Bueno, después se lo voy a reiterar seguramente en la parte final del programa. Otra cosa que quiero decir antes de comenzar el programa, queremos y quiero particularmente enviar mi más sentido pésame a la familia Aparicio Fuentes de acá de Zanagasta. Ayer se fue con Dios Juan Vianeis Aparicio. Juancito, una persona por quien siempre he sentido un gran respeto, un gran afecto. Sabemos que hemos tenido en su momento, y la gente de Zanagasta bien lo saben también, especialmente los mayores, que hemos tenido vínculos familiares. Y que bueno, después por esas cosas que tiene la vida, voy a decir así, ¿no? He seguido siendo, ya por parte de quien es su esposa, también parte de la familia de él, ¿no? Así que, bueno, para María del Carmen, para todos sus hijos, ¿no? Y para la familia de Juan también, nuestro más sentido pésame, que brille para él la luz que no tiene fin y que descanse en paz, que así sea. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar como de manera habitual, lo hacemos los días lunes, escuchando precisamente la voz del jefe de nuestra comisaría, el comisario Germán Llerena, quien nos decía lo siguiente. Presidente, bueno, haciendo un resumen de la semana, el día lunes en hora de la tarde hemos recibido una denuncia de un señor que tiene una vivienda en este departamento, que no es residente, no es cierto, una vivienda de fin de semana, la cual ya se está construyendo. En lugar de malvivientes, cortaron el alambre perimetral y se apoderaron de un reflector, unas luces dicroicas, una bomba de agua, como así también de una máquina solar. Bueno, la vivienda fue vista por última vez el día sábado, hecho que puede haber ocurrido entre el sábado y el lunes que llegan los albañiles. Está radicada la denuncia, así que se está investigando el hecho. El día viernes tuvimos el primer encuentro de peluqueros en el Polideportivo Municipal, donde personal policial hizo la prevención en la calle, ¿no es cierto?, y la licencia del lugar. Bastante concurrencia, esto finalizó después de hora 22. Y esa misma noche, a las 23:45, tenemos un siniestro vial donde una persona de sexo femenino, mayor de edad, circulaba en una motocicleta marca Crypto color bordó, la cual pierde el control del rodado. Esto ocurrió por la continuación de calle Los Maestros, en el costado de la plazoleta La Llosa. La femenina sufrió politraumatismo y hay lesiones varias, ¿no es cierto?, en lo que es en el brazo derecho. Así que fue trasladada al hospital, después de estar en observación, se le dio la alta. Trabajó el doctor Chumbite, quien trasladó a esta persona, ¿no es cierto?, y bueno, el personal de nuestra comisaría. El día domingo tomamos participación del acto central en el ingreso del departamento,
por el homenaje a los caídos de Malvinas, ¿no es cierto? El acto fue el mismo 2 de abril, en 7:45 estuvieron presentes las banderas de ceremonia de los distintos colegios, bueno, autoridades provinciales, entre ellos el diputado provincial departamental, como así también autoridades municipales de esta localidad. Y también tuvimos el domingo un evento deportivo de fútbol infantil en el polideportivo Ministro de Daniel Fuentes, finalizó a las 14:30, también con bastante concurrencia. Para finalizar el día, terminando ya con lo que me dice un Pozzoli, se está investigando un hecho de abuso sexual simple, así lo caratula la doctora Díaz Marano, ¿no es cierto? Un hecho que fue denunciado ayer a horas 19, ¿no es cierto?, que en una vivienda, ocurrió en una vivienda de la zona este de esta localidad, víctima menor de edad y supuesto autor un masculino mayor de edad. Los demás datos los brinda la doctora, la jueza en violencia de género, ¿no es cierto?, y protección de menores, en razón a que un delito de intención privada y no estamos autorizados para brindar más datos, ¿no? Comisario, en la parte final, en el día de anoche, somos testigos, ¿no?, o ya para esta madrugada, en realidad, de haber visto una importante cantidad de animales sueltos a la bajada del puente, como quien va al Valle de Altagracia. Hemos llamado a la policía y queremos agradecerle a usted y en nombre de usted como jefe, ¿no?, haber llegado inmediatamente y hacer el despeje de estos animales, que sabemos que, bueno, que son un riesgo, ¿no?, para cualquiera que pueda tener algún tipo de accidente, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, es una calle bastante transitada, con poca visión cuando uno sube al puente, ¿no es cierto? No hay nada que me tengan que agradecer, para eso estamos, para el servicio de la comunidad. Concluyó el móvil a hacer un despeje de animales, en razones que no se pudo hacer la captura en el momento, así que se nos despejó hacia la finca interiores. Y bueno, y aprovechar este medio para decirle a esta gente que son propietarios de animales equinos, ¿no es cierto?, que tengan la precaución, que es más, que no los aten en cualquier lugar o no los dejen sueltos en la vía pública, en esas zonas que pueden provocar algún tipo de accidente. A propósito, comisario, esta es la última, importante operativo, me imagino, con motivo también de Semana Santa hacia el Señor de la Peña, ¿no? Sí, estamos alistando todos los elementos para realizar el operativo, va a dar el comienzo el miércoles a la tarde seguro. Lo posible vamos a tratar de instalarlo en las 24 horas en Ruta Nacional 75, más seguro en el Parque Temático Cueva de las Brujas, donde tenemos parte de iluminación, y no llevarlo hasta el cruce Pampa la Viuda, razón a esto. Todo depende también del clima como esté, para que nuestro personal policial tenga su resguardo y dar seguridad también al viajante, ¿no? El comisario Germán Llerena, ¿no?, el jefe de acá de nuestra dependencia, con su habitual informe policial. Y hemos sido testigo, como le comentaba al comisario, cerca pasada la hora 2 de la madrugada, de haber visto acá en la zona de Altagracia a todos estos animales sueltos, como los podemos ver allí en pantalla. Ellos estaban realmente bien pegados, digamos, o bien arrimado a donde comienza o donde termina de ambos flancos, digamos, el puente. Sabiendo la altura que tiene el puente, sabemos también que es un riesgo, ¿no?, de que alguien haya bajado en moto. Sabemos que comúnmente escuchamos andar muy fuerte las motos también, ya que estoy haciendo este comentario, aprovecho, inclusive algunas motos por ahí sin luz también, esa es otra cosa. Le digo, y se podrían haber ocurrido algún tipo de accidente. Bueno, gracias a Dios, también hay que decir, por la otra parte positiva, que tiene luz, que está bien iluminado. Todo esto antes no estaba, hace poco tiempo se ha iluminado todo eso. Y ha quedado de esa manera. Fíjese que eso, ahí es pasada la hora 2 de la madrugada. Y se aprecia bien la imagen, le digo, como consecuencia de la luz. Estos animalitos que han salido a comer, aparentemente, pero bueno, como dice el comisario, ¿cierto?, no queremos que haya un tipo de accidente, acomodarlos como realmente corresponden, porque si no, en cualquier momento, más allá de alguna multa, va a venir la montada de capital, que esa es otra historia, se los va a llevar, y bueno, las multas son muy altas, ¿no? Los animales no tienen la culpa. Los animales están sueltos y porque alguien los deja sueltos, ¿eh? Así que bueno, a tomar carta en el asunto, a ser responsable para que evitemos cualquier dolor de cabeza que nos pueda llevar u ocasionar un gran problema, porque de eso no queremos.
Bueno, Jorgito, ahí está el móvil, muy bien, la gente de la policía, hemos llamado, ahí nomás, como se dice vulgarmente, al toque, como dicen hoy los jóvenes, ahí me llegó el móvil, ¿cierto?, para hacer, como estamos viendo ahí, sacar a ese tipo de especie de estos animales, ¿no? Volviendo al día de ayer, ayer ha sido un día, como todos bien sabemos, muy caro a los sentimientos patrios, porque ya la guerra de Malvinas, ¿no?, forma parte de la historia de estas batallas que ha tenido Argentina en su momento por su independencia, en su momento también por su soberanía. Entonces, en el día de ayer hubo importantes actos, tendría que decir, hablar así en plural. Yo voy a comenzar hablando de San Agasta, le digo, donde se hizo un acto a la hora 8 de la mañana. Pero esta mañana hizo la nota para nuestra radio, Marquitos Guzmán, con el señor Juan Ceballos, que es un excombatiente de Malvina. Lo vamos a escuchar a don Juan, y luego de la nota de don Juan, que fue para la radio, les voy a mostrar las imágenes con mi comentario de lo que ha sucedido ayer a las 8 de la mañana en la zona de Bienvenido. Porque la anterior pasé desapercibido, como dicen ellos. Pero estoy muy contento, muy agradecido por recordar de los excombatientes de Malvinas, los héroes, los verdaderos héroes son los que quedaron en Malvinas. Nosotros somos un excombatiente nada más de Malvinas, pero los que perdieron la vida por nuestro país, las Islas Malvinas, son los que están en Malvinas. Y los otros que fueron también los que perdieron la vida son en el crucero Ara General Belgrano. Por eso yo pido para todas esas madres que son, que se acuerden un poco de los excombatientes, de los héroes de verdaderamente de Malvinas, porque hay cosas que todavía en el país no lo falta, en las mismas provincias, que hay tanto como los padres realmente son de la Malvina y que son de los héroes, son los que, mejor dicho, perdieron sus hijos. Por eso, por ahí muchas autoridades en distintas provincias que no se acuerdan de eso. Don Juan, ¿ha tenido la oportunidad de dialogar con algunos camaradas suyos que han quedado de esta guerra tan triste? Sí, pero meramente todos mis camaradas están en Río Grande, lamentablemente. Claro. Claro. Y allá uno es el verdadero sentir del excombatiente, está, por eso se llama la Vigilia Nacional de Tierra al Fuego. Claro, sí. Ha tenido la suerte, como usted lo decía, de que bueno, nuestras autoridades hayan tomado un poco en su persona este homenaje, en donde, bueno, seguramente para usted, no tan solo el 2 de abril es un día triste, porque sabemos de muchos compañeros suyos de que han tomado una triste decisión luego de lo que ha sucedido. ¿Cómo lo ha llevado con este tiempo? En este tiempo, ¿cómo ha llevado todo eso usted? No, yo le digo como parte personal. Sí. Yo estoy bien, me llevo bien, porque soy una persona que no... Como si no voy a usar un término que no corresponde, pero yo me llevo bien con toda la gente, veo con todo. Sí. Yo no, como digo, yo soy una persona amable, puedo hablar, puedo discutir, también puedo resentir, resentir. Pero mi vida acá en San Agasta bien. Qué bueno. Don Juan, muchas veces seguramente le preguntaron siempre cómo lo vivió. Bueno, nosotros lo vamos a dejar porque sabemos que también no debe ser nada agradable tener esos recuerdos tristes. Pero a los jóvenes, ¿qué le diría en estos tiempos a los jóvenes? Yo le digo que a los jóvenes que estudien y que piensen en el país. Porque hoy un joven, si no tiene estudio,
no consigue trabajo en ningún lado. Y después, de mi parte, como ex combatiente, sí, la pasé duro, porque perdí mis compañeros de promoción, perdí un compañero un compañero que fuimos las unidades, y sí, perdí mis grandes camaradas, y bueno, son cosas que pasan en la guerra, pero es duro, duro. Don Juan, en los tiempos que ya han pasado, 41 años, sí. ¿Cree que la sociedad, o por parte hacia usted de la sociedad, le ha dado ese respeto? La parte política, por llamarlo también de alguna manera, ¿cree sí. que le han brindado ese respeto a los excombatientes? Mire, usted fíjese en los noticiosos de Buenos Aires lo que pasa. Hay cosas que todavía nosotros, digo así, nos deben todavía, no solamente a mí, nos deben a todos los excombatientes de que son en la República Argentina, llámese en las provincias, le falta trabajo, le falta, y además ya somos bastante con edad encima, ¿vio? Entonces, hay las provincias, no todas, pero lo dejan un poquito al costado los excombatientes. ¿No? Si hizo falta, que se... Ahora había un decreto por ahí también que lo firmaron también, que darle a los excombatientes trabajo, vivienda en aquel entonces. Y hay cosas que no, en las provincias no sucedió esto. Claro. Por último, y agradecerle porque, bueno, hemos tomado este minutito para conversar con usted. Me gustaría tener que nos dé una opinión suya. ¿El servicio militar obligatorio debe volver o está bien como en este momento se está actuando con el servicio? Mire, eso yo digo parte personal. Sí, mía. Sí, sí, sí. El servicio militar tenía que existir. ¿Sabe por qué? Sí. Porque la juventud tiene que, para que en las Fuerzas Armadas siempre se enseñó algo, como decir, perdón, me presiona la palabra, sí. Enseñó a ser hombre. Porque sí. Yo le digo, yo hice una parte del servicio militar, pero después donde el servicio militar tiene que existir. Yo, por muchas razones, porque lo saca la juventud como soy, yo, de lo común, para que se haga, como ha dicho, perdón, la persona, para que se haga hombre. Sí. Y sí. Que piense en el país. ¿No? Y que estudien, porque el servicio militar no mata a nadie. Yo, todo lo contrario, porque hay cosas que se aprende que en la casa uno no la hace. Yo, como dice Fernández, ahí se aprende y se deja, como dice, el mimado de mamá, yo, como dice el dicho. Sí. Sí. Don Juan, ¿cómo se enteró usted que era llevado a esta guerra? ¿Cómo se acuerda de ese momento? ¿A dónde estaba? ¿Se acuerda cuando tuvo que viajar? Sí. Sí, yo le cuento. Yo estuve en los talleres de Puerto Belgrano en batería, cerca de Punta Alta. Sí. Yo viajé a las Malvinas como el 6 de abril. Viajé a Río Grande, porque yo estaba, como yo digo, estaba en Río Grande, fui con repuestos de cañones, llevé fusil, pistola y algo de munición. Y cuando llego a Río Grande, ya me estaban esperando. Claro. Porque llegué, porque yo yo soy infante de Marina, pero soy mecánico de armas de infantería marina. Entonces,
Cuando llego, me estaban esperando, estaba un capitán que nos esperó en el batallón 5, donde preguntó, ¿yo era mecánico de armas? Sí, me dijo, porque necesitaba un mecánico de armas de 12,7. Necesitaban un motorista y un electricista motorista. Y justo que viajamos tres, y viajamos los tres, iba a viajar esa noche, es como a las 12 de la noche íbamos a salir de Río Grande a Malvinas, sí. Y no sé qué problema hubo con el avión, entonces no salimos esa noche. Salimos al otro día a las 2 de la mañana, íbamos en barco con un Hércules. Y llegamos a Rivera y ahí viajamos a Malvinas. Bueno, ahí estaba, ¿no? La nota, el reportaje que hacía Marco Guzmán en Mediodías Informativo con Juan Ceballos, este combatiente de Malvinas, que ayer recibió nuevamente a través de nuestro municipio, más allá de las felicitaciones, ese presente y ese recordatorio precisamente en este 2 de abril, ¿no? En mi caso, luego de terminar de trabajar en este lugar, bueno, como locutor y haciendo imágenes para el programa, me he dirigido a Capital. En Capital, precisamente en el busto de los héroes de Malvinas, en la avenida 2 de Abril, allí, en este caso, ya vamos a poner imágenes un poquito, estamos viendo a las autoridades de gobierno que estuvieron acompañando a este desfile cívico-militar, porque bueno, desfilado está en la escuela, gente de camperos, lo vemos al ministro Federico Bazán también, que estuvo ayer desde el palco acompañando, mientras de fondo teníamos la banda, ¿no?, de música, en este caso de nuestro Regimiento 15, y con la presencia, por supuesto, de estos hombres de verde, comenzaba el desfile cívico-militar, reiteramos, ayer por la mañana. Yo quiero mandarle un saludo mientras vemos estas imágenes, Jorge, después le vamos a dar un poquito de audio. Le digo de la gente de San Agustín, estaban Chico Illanes, Gonzalo, creo que es el nombre, Gonzalo Illanes, que está en el ejército, después Carlitos Mercado. En el caso de la policía, Angelén Romero, ¿no?, también, que han sido parte de este desfile en el día de ayer. Y me parece que lo he visto a Agustín Fuentes también estar desfilando con la gente de la policía. Le damos un poquito de audio, Jorge, si le parece. Mientras vemos la gente también de la base aérea militar Chamical, al mayor Lucero, en este caso como abanderado, le digo, hoy con este servicio militar, digamos, voluntario, ¿no? Algo que en su momento fue obligatorio y que lamentable y desgraciadamente se lo sacó de este país al servicio, reitero, militar obligatorio, ¿no? Por ahí nos han enviado unos videitos, la gente de San Agasta, le digo que tienen, reitero, sus familiares allí en Capital. A lo mejor yo los grabé también, como decía, ahí a los chicos, pero bueno, uno en ese momento está concentrado en toda aquella imagen, le digo que está grabando para el informativo. Y también seguramente, como me ha pasado ayer, reencontrarme con algunos camaradas de aquel año 1982, ¿no? La escuela de cadetes también de la policía, Brigadier General Juan Facundo Quiroga, ¿no?, que hacían su paso frente al palco, ¿no? También, bueno, la gente de a caballo. Y tenemos, Jorge, por ahí una foto de Angelén Romero, yo la estaba nombrando, mientras estamos viendo estas agrupaciones. Y
en este caso, también unos videitos o fotos como estas, ¿no? En este caso, fíjense lo que son esas formaciones, ¿no? Uno ve, se le viene a la memoria, obviamente, el paso de uno, ¿no? Por ese ámbito militar, donde hemos aprendido muchas cosas. Vamos a ver si ponemos la foto, Iglesia Jorgito, de Ayelen, que va marchando, ¿no? De la policía, de la policía de acá, bien digo, de la escuela de cadetes, de la policía, Brigadier General Juan Facundo Quiroga. Le digo que estuvieron ayer también en el acto. Estas fotos demuestran también la parte, digamos, civil, ¿no? Bueno, Jorgito, no importa, si no las encontramos, las vamos a buscar para la parte final. Reiteramos algo que he enviado precisamente a Radio Base para que podamos mostrar acá en el programa. Me queda algo más de Malvina, que seguramente con eso voy a cerrar el programa. Y ahí podríamos poner, le decía esa. Ahí está, por ejemplo, ¿ve? Esta foto que agradecemos, ahí está Ayelen Romero, de que va adelante, que hoy en día están estudiando, obviamente, son futuras mujeres oficiales que va a tener, en este caso, digamos, la policía de la provincia. Bueno, por ahí me han enviado unos videitos también de, en este caso, Gonzalo y Yanes, así que no, se lo vamos a poner en la parte final, son dos videos muy cortitos y de mercado también. Bueno, con esta imagen, Jorgito, vamos buscando la pausa en este Sanagasta y Noticia. Quiero aprovechar, Jorgito, ya el momento para reiterar que el día miércoles vamos a hacer mantenimiento de equipo, va a estar cortado el servicio de nuestra empresa. Después, a medida que vaya pasando el tiempo, las horas, ¿cierto?, irá volviendo a su normalidad. Pero reiteramos, programación no vamos a tener, al menos de quienes hacemos programa acá, para el día miércoles. Ahora hacemos la pausa, Jorge, en Sanagasta Noticias. Esmironi supervisó los avances de obra en el Centro Deportivo Educacional. El complejo contará con sanitarios, cocina y canchas de usos múltiples. Se estipula que en el lapso de 3 a 5 semanas concluyan las obras. Entregaron certificados de la capacitación Creando Puentes para la Formación de un Ciudadano Inclusivo. Estos encuentros tienen como objetivo crear lazos de inclusión y convivencia con las personas con discapacidad, formando así una sociedad que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades para cada persona. Quintela y Esbiroli visitaron las obras que se proyectan en el dique Los Sauces. El gobernador anunció que en los próximos días se dejará inaugurado los servicios en el Paseo de Los Sauces. La puesta en valor de este lugar, que cuenta con paisajes naturales únicos, permitirá fomentar el turismo y se convertirá en un punto de encuentro para los riojanos. Además, el gobernador respaldó la candidatura de Esbiroli Flores para intendente y vice de Sanagasta. Acuerdan implementar el Programa Nacional Banco de Herramientas y Materiales en Sanagasta. El intendente Federico Esbiroli, junto al gobernador Ricardo Quintela y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, firmaron el acuerdo y en las próximas semanas se concretará. Más de 45 emprendedores sanagasteños serán beneficiados. Frutería y Verdulería Augusto, de Dorita Romero, en pleno corazón de Sanagasta. Allí encontrarás, a muy buen precio y calidad, todo lo que necesitas. Venta de fiambres, lácteos, panificación, super ofertas en frutas y verduras. Nuestros horarios son de 8 de la mañana hasta la hora 1 del nuevo día, de lunes a sábado, y los días domingo desde la hora 9 hasta la hora 0. Frutería y Verdulería Augusto, en pleno corazón de Sanagasta.
porque hoy nos toca a todas y a todos ser protagonistas. Gobernamos para todos, pero tenemos una mirada especial para los sectores vulnerables, los que sufren las injusticias. Provincia Cardioprotegida. El Ministerio de Salud instaló 50 defibriladores en los 18 departamentos de la provincia para prevenir la muerte súbita por un paro cardíaco. Están ubicados en escuelas, oficinas, clubes y otros espacios públicos, y su uso correcto representa un 70% de probabilidad de salvar esa vida. Son importantes porque casi la mitad de las personas fallecidas por esta causa no tienen antecedentes cardiovasculares. Estamos más y mejor preparados para enfrentar estas situaciones de emergencia. Ministerio de Salud. Tu salud, tu derecho. Gobierno de La Rioja. ¿Sabes por qué es importante la presencia de las empresas estatales? En La Rioja, al igual que en otros lugares del mundo, las empresas estatales tienen un impacto económico y social muy importante. Son fundamentales en el desarrollo de las actividades cotidianas. Brindan servicios básicos, como agua potable, transporte, electricidad e internet. Otras, como los bancos públicos, asesoran a las familias, los agricultores y las pequeñas empresas. Cumplen un papel clave en el desarrollo local. Elaboran, producen y distribuyen productos locales, hechos por manos riojanas. Contamos con 36 empresas que representan el sustento económico de miles de riojanos y riojanas. Lo local, lo nuestro, siempre es mucho mejor. Son estatales, son esenciales. Mejor, riojanas. Kiosco Centro, un comercio al servicio del turista y del sanagasteño. Línea completa en golosinas, almacén y lácteos. También tenemos productos regionales y la mejor comida rápida. Sándwich, lomos, pizzas y cafetería. Estamos ubicados en el corazón de San Agasta y contamos con una amplia terraza para tragos y picadas. Kiosco Centro, calle principal y Antártida, Argentina, a una cuadra del edificio municipal San Agasta. Ya está en marcha la segunda etapa del gasoducto productivo. Esta importante obra garantiza gas natural para uso residencial, industrial y comercial a Patquía, Vichigasta, Nonogasta y Chilecito. 130 kilómetros de cañería que beneficiará a más de 53.000 riojanas y riojanos. Seguimos construyendo obras que permitan potenciar el desarrollo económico, productivo y turístico de la provincia. Obras trascendentales, obras que queremos, obras queridas. Despensa San Cayetano de Mercedes Ferreira. Venta de fiambres, lácteos, panificación, bebidas al hielo, gas, leña, carbón, anexo, verdulería. Los Super Pancho también los tenemos nosotros, abierto de 8 a 13 y de 17 hasta la hora 22. En San Martín, esquina Virgen India, está Despensa San Cayetano. Estamos en la temporada de calor y es cuando más atentos debemos estar a la proliferación de criaderos de mosquitos, alacranes, roedores, moscas y otras alimañas. Para eso, mantengamos nuestros ambientes libres de recipientes ocultos que sirven de criaderos. Desde el programa Manzanas Saludables, no paramos ni un solo día en el descacharreo, limpieza y prevención del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue. Vos sos una parte fundamental para lograrlo. Entre todos podemos. La nueva aplicación para afiliados de APOS les brinda la posibilidad de tener su credencial digital autorizada y la de sus familiares adherentes en su celular.
Podrán descargar la aplicación desde Google Play Store en el caso de que tengan Android o desde el App Store si tienen iOS. Una vez descargada la app, deberán ingresar los datos del DNI y número de afiliado para validar su identidad en el sistema. Recibirán automáticamente en su casilla de correo un código de verificación que deberán ingresar en la aplicación. Una vez que finalizó el proceso de validación, ya podrán visualizar la credencial con su nombre y número de DNI. También podrán ver las credenciales de sus familiares en caso de tener adherentes, desplazando la pantalla hacia la izquierda con el dedo. Descargar la credencial y generar el código o token virtual. El código tendrá una duración de 5 minutos para poder visualizarlo. Ante cualquier duda, pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp o escribirnos a nuestro correo electrónico 11 64 36 66 89 o soporte@digidoc.com.ar. APOS, estamos para cuidarte. Estás a tiempo. Continúa abierta la inscripción para mantener los subsidios de energía del Estado. Ingresa a argentina.gov.ar/subsidios o acércate a alguna sucursal Edelar. Tené a mano el número de medidor, el número de NIS, el DNI del titular y el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Edelar. Buena energía. Gobierno de La Rioja. Peluquería Santi y Alina, de Trini Mercado, en el barrio 4 de Abril. Cortes para damas, caballeros, niños, cortes unisex, lavados, brushing, teñido, queratina, manicura. Nuestros horarios de la hora 9 hasta la hora 13 y de 18 a hora 22. Peluquería Santi y Alina. Muchísimo tiempo que se espera, de muchos años que se espera que se entreguen nuevas viviendas. La verdad que es muy gratificante ver la sonrisa en cada rostro, tanto de niños como de grandes. Se va a formar un hogar, algo muy soñado y muy esperado por las familias. Forrajería La Merced, de Silvina Vergara, en Avenida Principal, Carlos María Álvarez. Allí encontrás alimentos balanceados, veterinaria y todo lo que tu mascota necesita a muy buen precio y calidad. Forrajería La Merced, con sus horarios de atención de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Argentina. Un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería. En el país existen más de 100 empresas de propiedad estatal con un impacto económico y social muy importante. El modelo económico riojano se distingue por la diversidad de servicios y productos con una distribución territorial estratégica de las empresas del Estado. Actualmente son 36 empresas, distribuidas en 18 departamentos. Generan más de 2.500 puestos de trabajo, que representan el 5% del empleo privado de La Rioja. Nuestras empresas cumplen un rol esencial en el desarrollo local y bienestar social. Brindan servicios básicos, como agua potable, electricidad, transporte, internet y gas. Producen, elaboran y distribuyen productos hechos por manos riojanas. Otras ofrecen servicios financieros y asesoran a miles de familias y empresas locales.
Su puesta en marcha y funcionamiento impulsa el desarrollo de pequeñas y grandes firmas que actúan como proveedoras, generando más empleo y oportunidades. Un modelo económico que representa el sustento de miles de familias riojanas. Lo local, lo nuestro, es siempre mucho mejor. Mejor Riojanas. Smack my bitch up. Ferretería Vegar en Las Rosas, barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, barrio Unión y Progreso, San Agasta. De todo Valentino, regalería, bazar, juguetería, librería, artículos de jardín, anexo, insumos tecnológicos. Nos encontrarás en San Martín y esquina Antártida, Argentina, en los horarios de 9:30 a 13 y de 18:30 a hora 22. De todo Valentino. Camping Villa Avelina de José Luis Agüero y familia. El lugar ideal para acampar en San Agasta. Carpas, piletas, cena show, los mejores tragos y la rica comida regional la encontrás en Camping Villa Avelina, San Martín, esquina Virgen India. Importante inversión de nuestro gobierno provincial, pudimos concretar la entrega de 20 nuevas viviendas para que las familias sanagasteñas disfruten de un techo digno. Estamos transformando la realidad de nuestro pueblo con obras para brindar una mejor calidad de vida. Seguimos trabajando comprometidos. Intendente Federico Esbirali, Viceintendenta Cristina Molina, Diputado Hernán Gurgone. Estamos en este nuevo bloque, que es el bloque de las efemérides, y hoy coincide con esta fecha, 3 de abril, ¿no? Y dice lo siguiente, vamos a poner los anteojos, vamos a leer, 3 de abril del año 1933, servicios. Siendo presidente de la Comisión Municipal don Ramón Reartes, y mediante ordenanza se instala un surtidor de expendio de nafta. Estoy hablando del año 1933. Reitero, siendo presidente de la Comisión Municipal don Ramón Reartes, y mediante ordenanza se instala un surtidor de expendio de nafta en la esquina de las calles Carlos Álvarez y Sarmiento, el que funciona hasta fines de la década del 40. Fíjense ustedes de este, reiteramos, servicio, en aquel tiempo que, por supuesto, los vehículos tienen que haber sido contaditos, muy poquitos vehículos, pero ya había un servicio de expendio de nafta en San Agasta. Y en 1967, en un día como hoy, asumía como intendente municipal José Antonio Gaute, papá Gaute, como lo hemos conocido mucho. Hablar de este día martes 4 de abril, hay que hablar del año 1937. Y hay que decir que respecto a obra se construían 1.500 metros o un kilómetro y medio de canal de riego, aguas arriba y otros ramales, allá por el año 1937. En el año 1951, un 4 de abril, respecto a cultura,
En un acto efectuado en el Club Independiente de la ciudad capital de la provincia, es consagrada reina del trabajo de La Rioja la señorita Dora Elba Nievas, oriunda de San Agasta. Dorita, como se la conocía, bueno, vivía al final de la calle Carlos Álvarez, de donde son la familia Nieva. Y esto está publicado en el archivo de diario del 12 de abril del año 51. En el año 1985, un 4 de abril, se realiza en San Agasta el primer campeonato provincial de maratón para varones y mujeres, selectivo para el campeonato argentino de Mendoza, ¿no? Estaba Meco Bayo como intendente ese tiempo. En el año 1998, un grupo de jóvenes del pueblo escenifica por primera vez en el Bordo Colorado el Vía Crucis Viviente. En el año 2007, respecto a religiosidad, un 4 de abril, comienza su actividad la Iglesia Cristiana Evangélica Pasión por la Vida, encabezada por el pastor Juan Barrera. Bueno, señores, ahí está, la efemérides sanagasteña, esta narración verídica y sincera de los sucesos acontecidos a través del tiempo acá en nuestra tierra. Vamos a volver a las notas, vamos a escuchar a la licenciada Vivian Páez, nutricionista. Ella, como todos sabemos, trabaja en el San Pío V, San Pío V, de acá del Valle 10 de Mayo. La vamos a escuchar en este informe para Sanagaste Noticias. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Jorge, te comento la atención que estamos teniendo en el Pío. Tenemos los días lunes, tenemos atención de la nutricionista y de kinesiología. También se incorporó el servicio de odontología. Los días martes seguimos con la atención de la pediatra y la atención de la kine. El día miércoles tenemos la atención del clínico, también con sus respectivos la kine y la nutricionista. Y el día miércoles 5 de abril, Jorge, te comento que vamos a tener una campaña de parte de oftalmología, en la cual los turnos van a ser por orden de llegada, la atención va a ser de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. Bueno, no sé si tenés algo más para comentar respecto a la campaña antigripal. Sé que los agentes sanitarios lo están haciendo también, ¿no? Sí, Jorge. Empezamos a hacer la colocación de adultos mayores de 65 años. Se ha empezado por un sector y a medida que nos sigan mandando vacunas, vamos a continuar con los sectores restantes. Bueno, ¿qué le puede decir decirnos a todos? En realidad, ¿no? Está cambiando la época del año. Vimos que sí, Jorge, sí, estamos cambiando la época del año, estamos cambiando la época de alimentos también. Siempre recomendar el consumo de una alimentación variada y equilibrada, con consumo suficiente de agua y sobre todo la actividad física. Bueno, ¿algo más para decirnos? Nada más, Jorge, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba, ¿no? Vivian Páez hablándonos a través de este informe desde el Centro de Salud San Pío de Pietrelcina. Quiero decir algo, porque la próxima nota es con el Secretario de Culturas y Turismo, quien va a hablar, de promover turismo federal y sostenible, que tiene por objetivo promover destinos emergentes, digamos, con el potencial turístico, de una manera integral, idónea y planificada, podríamos decir también, a través de la inclusión de estrategias de promoción, bueno, abordando la diversificación y federalización de la oferta, turística, ¿no? Y la maximización del impacto económico local del turismo, ¿no? Por la línea promover destino aplicaron 5 municipios, que son Chilecito, Villa Unión, San Agasta, Independencia y Famatina, con una inversión de 5 millones de pesos para cada destino. En esta primera etapa se hace entrega al departamento de San Agasta y este financiamiento permitirá desarrollar las siguientes acciones: banco fílmico y fotográfico, diseño y digitalización de folletería del destino, señalética también, esta señalética turística para circuitos, y atractivos. Diseño integral de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar parte de la nota, ¿no? Prácticamente ya les comenté de qué se trata, pero habló también para la radio Nicolás Nieto.
Sigue corriendo y porque tengo al secretario de Cultura y Turismo de San Agasta, Nicolás Nieto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Marcos, buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, hemos podido ver una importante reunión de lo que ya me imagino son preparativos a esta Semana Santa desde la Secretaría de Turismo de la provincia. ¿De qué se ha tratado eso? Sí, mira Marcos, en primer lugar nosotros lo que se hizo hoy fue una conferencia de prensa anunciando lo que ha sido el programa Promover, que es un programa de nación a donde entramos únicamente 5 departamentos con una importante propuesta, con un importante proyecto a donde nos ha adjudicado un monto para poder armar un gran banco de información, de imágenes, de videoimágenes. Así que bueno, la idea es que podamos seguir afianzando y trabajando de forma con todas las herramientas para nuestro turismo acá en San Agasta. Así que ha sido una apuesta y una propuesta muy importante de nuestro intendente junto al ministro de Culturas y Turismo y al secretario de Turismo de la provincia. Y bueno, así que esas fueron las novedades de hoy a la mañana y obviamente junto a nuestra directora de turismo, Mariela Falón, hoy fuimos a recibir esa noticia y esos recursos para el mejoramiento y para mejor vida de nuestro turismo acá en San Agasta. Bueno, usted nombraba de que 5 departamentos se han presentado. San Agasta obviamente siempre está ahí en cuanto a lo que son las promociones, en lo que son en búsqueda de recibir al turismo, hoy acompañado por el señor intendente también, que estuvo en esta conferencia de prensa, preparando lo que va a ser Semana Santa, me imagino, con algún tipo de actividad. Sí, bueno, nosotros sabemos que tenemos una gran fluidez de visitantes, de turistas para esa época. En realidad sabemos que San Agasta todo el año es turismo y todo el año se trabaja de forma fluida, ¿no? Pero se acentúa más, se profundiza más, se intensifica más en estas épocas de Semana Santa, ¿no? Que la gente sale a hacer sus paseos. No todo el mundo va a visitar iglesias, no todo el mundo hace los circuitos religiosos, sino lo aprovechan para disfrutar y hacer otros paseos como visitar los parques, visitar los museos, visitar en este caso nuestro mercado artesanal. Así que bueno, ustedes imagínense que estamos preparando y planificando lo que va a ser la parte, digamos, turística y cultural en el departamento. Y después nosotros desde la Secretaría de Cultura y Turismo proponemos un vía crucis, que esto va a ser el día jueves después de la última cena que se hará en la iglesia. El vía crucis estará saliendo a partir de las 21 horas de la Plaza San Martín hacia el Bordo Colorado, que ahí finalizaríamos con este vía crucis. Bien, algo muy, pero muy importante, porque sabemos de los feligreses acá en el departamento de San Agasta, siempre están esperando actividades y creo que en esta ocasión nuevamente un Vía Crucis va a tener la participación de muchos quienes estarán trabajando, que estarán proyectando esto que es importantísimo y acompañando, porque sabemos de la comunidad tiene ese acompañamiento a estas actividades, más la invitación que me imagino que van a estar desarrollando. Sí, la idea es que aparte de todos los que, como decís vos, todo el personal que va a estar trabajando, invitar a la comunidad
a Sanagasta a que nos acompañe y bueno, obviamente hacer juntos el Vía Crucis que estamos organizando y acompañarnos entre todos para vivir esta Semana Santa. Así que bueno, yo creo que esa es una de las propuestas más relevantes que tenemos dentro de lo que son estos acontecimientos religiosos y bueno, un poco mostrar también la otra parte de lo que significa la Semana Santa. Bueno, ahí estaba, ¿no? Nicolás Nieto, secretario de Culturas y Turismo, hablando a través del programa Mediodías Informativos junto a Marcos Guzmán, de todas estas actividades, particularmente las que se van a llevar a cabo ya en esta Semana Santa, que la estamos viviendo realmente. Hablando de Semana Santa, yo anoche no pude ir, por una cuestión también de agenda, una cuestión laboral, no pude estar en la iglesia de acá, en la misa de Ramos, tengo entendido que fue. Me hubiese gustado estar, sinceramente. No pude, pero bueno, tengo otra misión y tenemos otra misión desde acá de la empresa. En esta semana vamos a tratar de cubrir lo que más podamos todo esto respecto a la Semana Santa, con lo que suceda acá en la Pampa de la Virgen, o en la Virgen de la Pampa, como le quiera llamar. ¿Por qué no? De lo que suceda en el Parque Geológico, sobre Ruta Nacional 75, con una cámara siguiéndolos a todos aquellos peregrinos, a todos aquellos fieles, a todos aquellos devotos, a todos los que cabalgan, a todos los que peregrinan, porque hay gente que también va caminando, eso lo tengo bien en claro, hacia el Señor de la Peña, para mostrarlo, ¿por qué no?, en un programa especial, porque esa es la idea, y reitero por última vez, el miércoles no vamos a estar, vamos a tener un trabajo muy arduo acá en la empresa, entre lo que es el mantenimiento de equipo y una serie de cosas. Le digo que hacen a lo empresarial, por esa razón el servicio no va a estar disponible desde primero, desde ahora 7 de la mañana en adelante. Es como que se va a cortar la tele, se va a apagar la tele. O sea, sí. Después, a medida que vayan pasando los minutos, el tiempo, vamos a ir haciéndolo volver a su normalidad, canal por canal, porque obviamente no olvidamos, y hemos decidido el día miércoles por el tema del fútbol también. No olvidemos que son los partidos de la Copa, que son, bueno, el campeonato que continúa, ¿no?, que ha comenzado hace poco acá en Argentina y que, bueno, y que hoy continúa después de ese gran parate que tuvo como consecuencia también, ¿cierto?, del Mundial. Por ejemplo, y después del tema de que los jugadores tuvieron también de vacaciones. Vamos a poner, Jorgito, quiero cerrar, quiero rendirle un sentido homenaje a Malvinas, ya que soy parte de ello. Me tocó comentar ayer un poco, vamos a poner un videito, Jorge, voy comentando. En este caso, porque acá nos han enviado, que está el chico Gonzalo, Carlito Mercado, y también Gonzalo Illanes, que son de acá de Sanagasta, y que, bueno, estuvieron redoblando el paso, hacia izquierda, derecha, izquierda, como les decía, cuando estábamos en el ámbito militar, le digo, y que para mí es un gusto, te lo juro por Dios, que a mí se me pone la piel de gallina, es algo que me encanta a mí, los desfiles. Yo he sido seleccionado, en este caso, entre los 30 mejores que marchamos de la base armista de Chamical, especialmente el día que nos dieron las insignias de cabos de reserva de la Fuerza Aérea, que en el ejército se los conoce como dragoniantes, ¿no? Yo tengo una foto, yo he traído poquita foto para hablar un poco de Malvina, le digo, ya que siempre he comentado la misma historia, estuve a punto de ir a la guerra, envié una carta a mi casa, se la mandé a la señorita Mari Pozzoli, para que le comente a mi madre que me llevaban a la guerra y nos llevaban a la guerra. Bueno, hemos tenido la suerte de que un avión que venía del norte, de la zona de Corrientes, directamente pase a Córdoba y no baje en la base aérea militar de Chamical, era un Hércules C-500, ¿no? Bueno, ahí está esta foto. No sé si la podemos, Jorgito, ampliar más, no se puede, ¿no? Quería mostrar en la parte del brazo, que son fotos, por supuesto, que allí en el brazo izquierdo, Jorge, ¿no? Bueno, ahí no se me nota por la forma que está encuadrada ahí,
pero fue el día que también nos dieron las insignias, le digo, en la base de la mitad de Chamical. Después otra foto, ojito, que tengamos, le voy a comentarla, de aquí en 1982, vamos a ir con las fotos. Aquí está el Pucará. Este avioncito, así como lo ven, les dio muchos dolores de cabeza a los ingleses. Este volaba, ¿no?, a muy pocos centímetros del mar, pasaba por debajo de los radares de los portaaviones que tenían los ingleses, ¿no? Y ha sido uno de los héroes de Malvinas en su bautismo de fuego. Fabricado, señor, en Córdoba, fabricado, bueno, aquí en la fábrica militar de aviones en Córdoba. Le digo, creo que está en la Avenida Patria, creo que si no me equivoco, y si así pido disculpas, le digo, ahí se fabricó este avión argentino, argentino. Este es el famoso Mirage, se escribe así porque es francés, ¿no? Este avión, también el ejército francés, en este caso aportó lo suyo para nuestra nación, ya que los ingleses tenían el avión Sea Harrier, que se escribe Sea Harrier, sería así con H, un Sea Harrier inglés, y el Mirage, que se sacaron chispas, por supuesto, haciendo sus maniobras bélicas en el conflicto del Atlántico Sur. Y después me quiero despedir con una foto, Jorge, ya que es poco el material. Vamos con otra foto, a ver, usted póngala, yo les comento. Bueno, esta es una de las fotos también, el día 10 de agosto, que es el día de la Fuerza Aérea, a nivel país, por supuesto, ahí de la Plaza de Armas de la Base Aérea Militar de Chamical. Y una foto con el inglés. ¿Se acuerda que yo muchas veces he comentado, yo le doy tanta gracia a Dios de encontrarme con esta foto, de encontrarme custodiándolo al inglés, a Glover, un capitán? Fíjense en que en el brazo izquierdo sería, es como que se le nota que le falta el brazo, digamos así, está la manga de la campera, no más, de la térmica. Le digo, es porque él tenía, como muchas veces se lo comenté anteriormente, de que este inglés fue volteado en el mar argentino, obviamente, y se le agarró, se lo vendó, se lo enyesó, que en la parte de la espalda, digamos así, tenía el sello de la Cruz Roja, internacional, con la, obviamente, ubicación de donde él estaba, que en este caso sería Base Aérea Militar de Chamical, prisión de guerra, La Rioja, Argentina, ¿no? Todos esos datos tenía, y la fecha, el ejército argentino, de las baterías antiaéreas, no me sale la palabra, lo derribó con su avión el 25 de mayo, casualmente, ¿no? El 25 de mayo, que si mal no recuerdo, que creo que fue día domingo, creo que fue, porque había un título en la revista Gente que decía algo así como postre Sandy. Sandy es domingo en inglés, y había un postre que se comía mucho en el país, Sandy, casualmente, postre del domingo, que lo un poco a modo de cargada, por así llamarlo, y a modo de título también, publicó la revista en aquel momento, ¿no? Ahí está Glover, el inglés, que vive hoy en día, que está en Londres, en la capital de Inglaterra, y que ha publicado un cortometraje donde habla precisamente de la guerra de Malvinas, ¿no? Habla obviamente de donde él estuvo, él se enteró donde estuvo, por supuesto, una vez que la Cruz Roja lo devolvió, le digo, lógicamente, en este caso, al ejército inglés, ya con todos aquellos kelpers, con todos aquellos que habitan estas islas Malvinas, con ese Malvinas, que fueron, son y será nuestra, ¿no? Sabemos que quizá la vía bélica no es la más conveniente, pero hay una cosa que también me gusta decir porque quede bien en claro. Nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hemos hecho en esa guerra de 72 días. Estábamos enfrentando a una potencia bélica reconocida a nivel mundial con una preparación al 1000%. Nosotros éramos unos niños, unos aprendices que prácticamente no sabíamos nada, y que muchos oficiales, a quienes han sido sus oficiales, y es que algunos han perdido su vida, y muchos soldados, camaradas, los han mandado al frente a enfrentar a estos monstruos, digamos, de la guerra, ¿no? Así que haberle combatido, peleado a una potencia, bueno, no ha sido para menos reconocimiento, particularmente lo que hizo la Fuerza Aérea Argentina con sus pilotos, ¿no? Un reconocimiento a la memoria de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, hemos llegado
a la parte final, tengo un saludo de cumpleaños. En este 3 de abril, tengo dos saludos de cumpleaños, pero primero voy a ir con uno que es en el día de hoy. Para uno de mis hijos, para Nahuel, Nahuelito, como digo yo, Fabricio Nahuel Pozzoli, que hoy está cumpliendo años, un numerazo la edad con que está cumpliendo Nahuel. Le digo, y el saludo por supuesto a sus padres, sus suegros, hermanos, primos, tíos, bueno, de todos sus familiares, de sus sobrinos, Daira, Miquea, Dana, Lian, pero especialmente Trini, pero también de sus hijos, ¿no? De Santi y Alina, que lo quieren un montón, ¿no? Así que un saludo para Nahuel, para el Nahu, como dicen también, sus amigos, que lo cumplan muy, pero muy. A mí me hubiese gustado que Nahuel haga el servicio militar, ya que hablo casualmente del servicio militar, con esa ropa camuflada hubiese parecido seguramente un inglés, por sus rasgos fisonómicos. Y también un saludo de cumpleaños para este día 4 de abril, para mi querido amigo. Y pariente también, tengo que decir, Arturito Herrera. Ninguno de los truqueros se ha acordado de Artur, el único soy yo, así que yo voy a dar el saludo en nombre de ellos, también de los truqueros, que se la dan de amigos de Arturo. Bueno, y espero de que Arturito me invite, cosa de poderlo invitar yo también para mi cumpleaños, así que bueno, que quedemos a mano, que lo cumpla muy, pero muy feliz Arturo, ya poniéndonos serio, es que siga siendo esa buena persona que es, ese buen amigo, ese buen compañero, ¿no? Lo único que tiene de malo es que hinche Boca, pero además, excelente Arturito. Boquita ganó 3-0, Jorge, hablando de Boca, casualmente, ¿no? Y algunos me decían, no, dice, no jugó con nadie, ¿cómo que no? No, tuvo un equipo al frente y ganó Boca Junior, ¿eh? Ahora sí, señores. No vamos a estar el día miércoles, vamos a estar haciendo ese trabajo, digo, por el tema del señor de la Peña. Así que vamos a tratar de tener un programa especial imperdible, para las próximas horas. Dios derrame bendición sobre cada uno de nosotros y, como digo, en cada uno de mis programas. Nos vamos. Chao, gracias. Hasta siempre.